todos, soy Bestia Gladiador y aquí comienza la guía de Metal Gear Solid 1, el de Play 1. No otro, el de Play 1. Bueno, este juego me lo he pasado como sus 5 veces en normal. Y esta vez lo voy a pasar en difícil. Voy a tratar de tomar todos los ítems que no me descubran y todo eso. Y ahora vamos a ver la intro. El Centro de Desactivación de Armas Nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por Fuerzas Especiales Nueva Generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe DARPA Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserción? Nos aproximaremos al centro en submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a nado. Unidad de Fuerzas Especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. Siguen estando por ahí. Hay 6 miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psychomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Foxhound, Liquid Snake. Hermano. Liquid Snake. El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí le informaré por códec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo, sí? Sí. Es una operación súper secreta. No espere ninguna ayuda oficial. Y bueno, aquí terminó la intro y comienza Metal Gear Solid. Ya. Comenzamos la misión en difícil. Jugaría extremo, pero está bloqueado por alguna razón. Ah, pero dice sin... ya, difícil. Realista. Esté alerta. Llegará por aquí.
hermano. Voy a liquidar un par de malditas, no te vayas, pesadas moscas. Como que el video se ve un poco. No sé si se verá así. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás... Como yo esperaba. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. Y asegúrese de que nadie le vea. Contácteme por códec. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionado. Ya, sí, infíltrate, que no te cachen y fin. Ya, comenzamos. Ya, lo primero. Aquí abajo hay una ración. Muy escondida. No se ve. Oh, ración. Ya. En esta parte lo único que hay que hacer es ir a la grúa que está en la esquina superior derecha. Párate. Esta agua, si ustedes la pisan, suena y los soldados los ven. No sé, pero cuando jugaba este juego hace años lo veía más realista. Ahora lo veo súper de Play 1. Esperamos que cruce. Corre. ¿Con cuál se responde? Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar. No, para no, ir al si lo caché, piso. No se veía. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. Ya sé. Ya. Y ahora hay que esperar hasta que el ascensor de mierda baje. Por mientras, aprecien los píxeles de la grúa. No, no es grúa. Algo parece... bueno, lo que es. Pseudo grúa. Ya. Y ahora esperamos que el soldado se vaya y subimos. Hola, soy Snake y subo y bajo muchas veces. Mírenme, mírenme. Ya. Y ahora corremos. Ahí no nos vio. Bueno, ciego. Y hasta aquí llega la primera parte de Metal Gear. Pero vamos a ver la super introducción. Chan chan.
Ya, vamos a ver el video. Porque no se puede guardar en esta parte, así que vamos, voy a tener que verlo. Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. Con la edad no ha perdido rapidez. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Naomi. Estoy seco, aunque cuesta un poco más. El 4. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Hermano, no te vayas. Un Hinde, coronel. ¿Qué hace un cañonero ruso por aquí? No tengo ni idea. Pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mayling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si pero tiene no alguna usar duda radar. Sobre ambos aparatos. Ven que el juego, placer, me gusta el radar. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Tutéame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía códec cuando quiera. Bien, llamaré si me siento solo. En serio, Snake, estamos aquí para apoyarte. O sea que llama si necesitas información. Ya, y aquí hablan puras cositas que explican cómo se juega y... Y aquí dicen que le quitan el armamento. Y que Snake dice que quiere registrar a la Naomi. Y que Snake se tragó los cigarrillos y que los trajo sin que lo dejaran. Y bueno, aquí comienza Metal Gear Solid 1. O mejor dicho, aquí termina la primera parte de Metal Gear Solid. Si les gustó, apreten me gusta. Si tienen alguna sugerencia, por favor coméntenla. Y eso, pues. Recuerden comentar. Comenten mucho. Y si les gustó harto, suscríbanse. Chao. Tin 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 t